Tras el cumplimiento de varios acuerdos a los que se llegó en reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la S. Hospital Rosario Pumarejo de López con los representantes del personal médico y asistencial, la noche de ayer jueves 20 de agosto se levantó el cese de actividades sostenido por más de 45 días por los profesionales de la salud que prestan sus servicios al centro hospitalario. Bueno, desde que iniciamos todo este diálogo con todas las personas representantes del paro y pues con el doctor Julio, que siempre, digamos así, fue el vocero ante todo este tema de negociación, que creo que no es el término de negociación. Ellos estaban reclamando unos, o están reclamando unos justos derechos. Asumimos los diálogos a raíz, pues, de una solicitud que nos envió la Procuraduría. También tomamos la determinación en ese momento de solicitar el acompañamiento a la Procuraduría General de la Nación. El día 18 de agosto surtimos una mesa de trabajo en la que ya tienen conocimiento, donde se adelantaron varios compromisos para poder llegar con recursos al Hospital Rosario Pumarejo de López. Hoy tenemos listos ya en órdenes de pago cerca de 3.236 millones de pesos, a la espera, pues, de que se surta también un tema de tutela que está manejando la personería municipal junto al hospital, para que estos recursos que lleguen al hospital sean destinados por parte del hospital para el pago de salarios. Verificado el cumplimiento en el giro de recursos por más de 1.150 millones para el pago de deudas atrasadas, así como la vinculación de 19 trabajadores que habían quedado por fuera de la contratación, los delegados del cese de actividades anunciaron el levantamiento de la protesta y retornaron a sus actividades normales a partir de hoy viernes 21 de agosto, cuando se reabrieron todos los servicios a la comunidad. Una vez verificado el cumplimiento de los compromisos pactados en el día de ayer, en torno al giro de algunos recursos para pago de parte del personal asistencial y además la revinculación de 19 compañeros, hemos tomado la decisión en conjunto con los trabajadores que veníamos adelantando la propuesta, a partir del día de mañana, levantar el cese de actividades. Desde el comienzo del cese de actividades, el gobierno del Cesar, entendiendo el justo reclamo de los trabajadores de la salud, reiteró su voluntad de ayudar a resolver la difícil situación de la S y su personal médico asistencial, la cual se evidenció en pagos al hospital por más de 6.500 millones de pesos, así como el fortalecimiento en infraestructura y dotación para que la S pueda prestar más y mejores servicios, y la permanente gestión ante todas las instancias, Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, Procuraduría General de la Nación, Personería de Valledupar, empresas administradoras de planes de beneficios y congresistas, para hacer un frente común que permitiera llegar a soluciones en el corto, mediano y largo plazo, para no solo para pagar pasivos laborales y conjurar la parálisis en el centro asistencial, sino también para fortalecer económica y financieramente a la entidad, evitando que situaciones como la que hoy se vive se repitan en el futuro. Primero que todo, darle gracias a Dios, porque gracias a Él que nos dio toda esta capacidad de emprender todo esto que con mis compañeros se realizó durante este tiempo que estuvimos en cese de actividades y en la huelga de hambre, pues nos hicimos ver a nivel no solamente nacional, también internacional, como todos ya saben, y pues nos pudieron prestar atención. Y pues estamos aquí en este momento haciendo este levantamiento del cese de actividades, pero también que se cumplan todo lo pactado dentro de esta acta que se firmó. En horas de la mañana, personal administrativo manifestó su inconformismo, ya que no fueron tenidos en cuenta para abonar a sus pagos de los salarios que la deudan en esta crisis hospitalaria. Ganan menos al hospital, le giraron. Y por eso le giraron a los auxiliares, porque le giraron 2 meses. Pero a nosotros que estamos por fuera, no nos giraron. Entonces, ahí hay una violación flagrante al tema del mínimo vital, el derecho a la igualdad. Bajo esa sentencia nosotros podemos entutelar cada uno,
también pedir el reintegro como... ¿Qué diferencia hay entre esos 19? Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales. Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.